Ok, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí, está grabando el Topo Viajero, otro videíto. Hay un río cortita por allí, para que vean. Señal aquí un giguito para que vean por ahí. La naturaleza, esta vegetación está verdecita y como hubo lluvia y hubo torrenciales de lluvia, pues ha crecido el río. Estamos en Rincón, escucha para allá, estamos en Rincón. En Rincón. Ay, que me dio, hacía tiempo, no venía para acá. Parque recreacional. Es una buena charca, que una buena charquita. Mira qué buena charquita. Uy. Qué buena charquita, Así que el río, ay, es una buena charquita, sí, oye, mira. Ey, papá, mira para allá, mira. Está formidable esto. Mira, Tito, María, Rincón de Sabana Grande. Allá arriba hay otra charca más, pero yo no puedo coger para allá porque ¿dónde voy a bajar? Mira qué charca hay allá arriba, mira, allá hay otra más hondita, ¿eh? Cogiendo el agua, no está sucia, no hay nada aquí, esto es. Mira qué belleza, ay madre, qué bueno. Vamos por aquí arribita, a ver si podemos ver la otra charquita que hay ahí. Una charquita buena aquí. Voy a tener que darme la vuelta para acá para zumbar la niña Zulma ahí. La dejé, estoy solo porque la dejé en el. La dejé en el doctor porque rutina. Seguimiento de rutina, como ella dice. Le va a hacer uno, le dan unos resultados y cosas así. Esto es Rincón. Por ahí cuando crece, crecen dos ríos, la verga. Aquí crece otro más, mira, a ver. Mira, esto es una quebrada al lado. Pero también coge agua. Esto coge agua aquí también. Mira, vamos por aquí a ver si. Observamos esto por aquí un ratito. A ver la otra charca nueva, porque aquí hay otra charca que se hizo. Mira.
por aquí. Aquí parece que mataron un animal papelado. Están las plumitas. Mira, aquí hay charquitas. Donde quiera hay una charca. Esta está hundita. Este está bien. Mira para allá, mira, hay una charquita allá. Buena. Aquí hay otra más. Mira, esta es una charca bastante grande. De aquí. Aquí se puede meter uno en confianza. Mira, esta charquita hondita de allí, hay una charca bastante hondita ahí, de allí hasta allá, y ahí hay otra charquita más. Tito, mira, ahí te puedes sentar, Tito. Ahí te puedes sentar. Vamos a dar una vueltita hasta acá, Jivita, porque estamos aquí. Deja la niña azul, ella no ni sabe que estoy por aquí yo. Ella no sabe que estoy por aquí. Por aquí nos metimos nosotros un tiempito atrás, llegamos lejito por aquí para arriba. Ay, contra. Espina. Espina. Uy, papá. Este es el río de Sabana Grande. El río de Sabana Grande. Eso va por ahí, está. Lleva agua, no te creas. Aquí tiene que haber monos, porque por eso nosotros fuimos una vez por ahí para arriba. La niña Zulma y yo cogimos todo eso por ahí para arriba. Llegamos lejos para allá arriba. Y esto es algo increíble. Esto es bonito de verdad aquí. Charca, mira, esto estaba seco. Cuando nosotros vinimos estaba seco. Había agua, no tanta así como ahora. Parece que hubo lluvia para la parte norte arriba. Y este bejuquito tiene unas espinas. Ay, papá, ya me hinqué la oreja. Mira, qué linda. Mira. Las matitas tiene unas espinitas. Me dio en la oreja. Mientras uno me sacó esta sangre. Mira. Me sacó sangre en la oreja. Me enterró una espinita en la espina, en la oreja, parte de arriba. No se apuren, que a usted no le dolió. Me dolió a mí. Ave María. Esto es una charquita buena, Tito. Mira, una charquita buena, Tito. Tito. Aquí está la charca, Tito, para ti cuando venga la próxima vez. Mira, después de enero. Ya tú sabes, Tito. Una charquita. Aquí pelaron una gallina para un sopón. Una gallina india. Esto es una gallina puertorriqueña. De casa, de granja. Cocinan por ahí por donde quiera, porque hay piedra. Y aquí no prohíben eso. Aquí cocinan y hacen de todo. Porque, verdad es que cuando tiene que estar metido un charco de agua, le da una hambre a uno. Papá. Esto sí, ¿verdad? Estamos en lo profundo aquí en. Estamos solitos, estoy solo aquí. ¿Ven cómo está esto? ¿Qué clase de bambú hay ahí? Bambú, mucha bambú, ¿eh? Mira. Mira, mira qué lindo se ve todo aquí. Mira. Otra conexión de río aquí.
otra conexión de arriba. Y le comparto este video, compartan, paren el like, denle el like, paren el dedito, suscríbanse, compartan el videito, porque esto es naturaleza. Aquí no hay nada de triqui ni nada de... Esto es la naturaleza de Sabana Grande. Aquí en Puerto Rico está soleado y está bien bonito. Mira qué precioso esto aquí. Y por ahí para abajo, ni que grande, hay más charcos por aquí. Hay más charcos. Sí, amigo, este es el charco del Rincón. Esto es en Sabana Grande. Esto es en Sabana Grande. Y los dejo con esta belleza de charca. Mira, es una charca preciosa para uno estrujarse un ratito. Pues viene hasta con jabón uno si quiere. Estoy en un bosque. Vamos por ahí. Vamos por hasta el próximo contenido. Ok, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.